E imagínese, Nicasio, los elevadores estaban en mantenimiento y como los únicos baños en servicio estaban del cuarto piso hacia arriba, ahí tiene a todos subiendo las escaleras de ladito. ¡Sas! Ah, mire, hoy es el Día Mundial del Perro. Sí, el doctor. Y usted es más de perros que de gatos, ¿verdad? Sí, Nicasio, y por muchas y variadas razones. La primera es que a los perros no les ofende nunca tu presencia como a los gatos. O sea, por ellos todo el día juntos jugando, durmiendo, comiendo y así, pero con los gatos no, no, no. Hay que ver si su majestad está de humor de compartir una habitación con este humilde mortal. Uy, y a los perros les encanta el apapacho venga como venga. En cambio a los gatos hay que encontrar esos 15 segundos del día en que permiten aproximarse y acariciarlos exactamente como les gusta, porque un error y te dejan la mano como falda de hawaiana. Ay, ah, con un perro no hay riesgo de que súbitamente se le bote la canica y te ataque sin motivo. En cambio, los felinos, ahí están los dos maratoneando una serie tumbados en el sofá y ¡zas! Súbitamente el gato es poseído por un ente mesopotámico y procede a tratar de matarte. Uy, y cuando llegas a la casa, el perro te mira desde la ventana y corre como loco a recibirte con alegría, como si hubieras regresado de una incursión a Irak. Aunque haya salido solo 10 minutos a la tienda, en cambio a los gatos les vale un cacahuate que hayas regresado. Claro, siempre y cuando sea tiempo para darles de comer y limpiar su caja de arena. ¡Ay, eso! Un perro sale a pasear y con toda la naturalidad del mundo hace donde le viene en gana. Uno recoge con su bolsita lo que hizo y siguen su camino felices de la vida. Pero los gatos parece que tienen ansiedad social y solo hacen en su caja, porque claro, ahí tienen a su baboso para limpiarla y mientras se llena uno de pelo los pulmones. Y en las reuniones, el perro es uno más. Hasta parece que ponen atención a las conversaciones y si todos se ríen, él se ríe. Pero los gatos siempre ponen sujeta de a estos quien los invitó, destruyen el árbol de Navidad y se retiran a sus aposentos. Sí. Y los perros viven para complacerte, son el amor forrado de pelos y lo demuestran a cada instante. En cambio, los gatos piensan que con traerte una rata a medio masticar una vez al año, tu necesidad de cariño ya está satisfecha. Ah, y los perros duermen toda la noche y se despiertan a la hora en que uno lo hace. No que los gatos te brincan en la cara a las 3 de la mañana y cuando apenas te estás dando cuenta de qué demonios acaba de ocurrir, los malditos ya están otra vez dormidos. Uy, y un perro te quiere bien, te quiere sano y te invita a salir a pasear y a que te dé el aire y que te ejercites. Pero un gato parece que solo está esperando el momento en que mueras para poder devorarte el rostro. Oiga, el doctor, ¿y entonces por qué también tiene un gato? Es que son retepiciosos. Úquela. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.